Sí, este año tenemos como novedad el patio de comida con distintos stands. Y bueno, viernes, sábado y domingo van a estar desde el viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Está dedicado a familias y adultos. Tienen la entrada por Materson, totalmente gratuita. Las entradas en el polideportivo van a tener un costo menor, no es tanto, pero al patio de comida es ingreso libre. Y bueno, después el sábado están desde las 11 de la mañana hasta las 23 horas y el domingo también en el mismo horario hasta la fecha de la final, ¿no es cierto? Va a haber un stand de praliné, va a haber un patio de comida con sangre del fogonero de Caleb Re, después está la gente de Olmos, está la gente de Asandre también con todos los sándwiches, está bebidas que está ahí ponemos un stand del mismo club con la comisión de padres de la parte de la rama masculina para soportar los gastos de la disciplina en todos los viajes y después tenemos también todo lo que es la parte de va a haber mesa, silla, o sea, se van a poder ubicar y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe. Es una novedad, pero bueno, siempre nos piden, han quedado algunos en carpeta porque nos han pedido a última hora, pero bueno, vamos a ver la experiencia, cómo surge una idea del coordinador acá de Gustavo, así que bueno, vamos a ver ¿Qué resulta? qué resultado y qué vemos, lo mismo nosotros para la gente joven, todos los jugadores, tenemos una cantina, ¿no es cierto?, que es provista todos los años, para todo lo que es los jugadores de los chicos, la parte de fútbol, en la cantina de fútbol. Así que, bueno, esperemos satisfacer a todos los jugadores y a las familias que se acercan. Bueno, yo siempre trato de elegir ciudades que son tranquilas, que son desarrolladoras del deporte, en este caso el voleibol, y en los cuales nosotros venimos a desarrollar nuestro equipo, tanto en la parte mental como en la parte social, para después aplicarlo en las competencias en Buenos Aires. En estos torneos lo que yo busco es competir con equipos del interior. El equipo del interior juega distinto, tiene otra idea de juego, pero juega un poco menos que nosotros en Capital. Entonces yo vengo a buscar acá eso, ¿no? Tratar de competir con otros equipos que ellos vivencien otro juego, otro temperamento, otra preparación, para que yo pueda planificar después en el futuro y poder volcarlo en Buenos Aires, ¿no? Que es lo que me sirve para todo el año después. Como una pretemporada, si se quiere llamar, ¿no? Me decías que considerabas que el nivel de competencia es alto en este torneo. Sí, es alto, es alto. Tanto Córdoba como Santa Fe, como San Luis. Bueno, después pueden acercarse algunos también de La Pampa. El nivel es alto. Es alto porque nosotros como Boca Junior, que yo ya hace 20 años que estoy en el club, siempre la competencia es a ganarnos a nosotros, pero por una cuestión del ideal del club, ¿no? Por lo que significa este club, ¿no? Y a nosotros eso nos hace crecer, porque no, perdón, no te deja relajarte, no te deja desconcentrarte, y eso va haciendo que el jugador vaya siendo sólido, partido a partido. Entonces, también lo llevo a Buenos Aires para después los chicos lo aplican en el campeonato, ¿no? Sí, totalmente los mismos objetivos. Y para las chicas, es un placer, venir a estas ciudades. Primero que tenemos una localía, tenemos una de las jugadoras que es acá de Belleville, así que venimos a conocer los pagos y bueno, siempre contentas, de participar de estos torneos. Y a nivel social le sirve mucho al equipo, como dijo mi compañero Oscar, para que crezca a nivel humano, a nivel de equipo, ¿sí? Y a nivel de competencia. Siempre los equipos del interior, como dijo Oscar, son fuertes y ¿quién no le quiere ganar a Boca? Pasó un año ya que estoy en Boca y este va a ser mi segundo año. Bueno, ¿jugaste aquí en el Bel antes?
Sí, antes jugaba acá y el año pasado vinimos al mismo torneo. Muy bien. Bueno, y decidiste ir a un club, bueno, sumamente importante, ¿no? ¿Cómo te está yendo? La verdad que muy bien, las chicas son muy buenas, el ambiente, todo es muy lindo y la verdad me encanta. ¿Cuándo surgió esa idea de decir me voy a Boca Juniors? No, fue porque había quedado en la selección cordobesa y me iba una semana a Buenos Aires porque allá tengo familia y mi entrenador Gustavo habló con Pampa para que entrene una semana y cuando terminó esa semana Pampa me habló y me dijo que me vaya a Boca, a jugar a Boca. ¿Y ahí quedaste? Sí. ¿Con la idea de seguir en Boca, digamos, de seguir creciendo en este deporte? Sí, lo que me dé yo me quedo en Boca hasta que pueda. ¿Y estás estudiando allá también en Buenos Aires? Sí, voy a un colegio y salgo del colegio y me voy volando al club porque entrenamos muy temprano. Una actividad muy intensa, son entrenamientos muy intensos. Sí, no son tan parecidos a los de acá, son más intensos y tenemos más horas. ¿Qué categoría sos? Sub-16. Muy bien, y allá juegan el torneo metropolitano, ¿no? Sí, la última vez salimos campeonas y ahora venimos primeras. Muy bien. Bueno, y volver a Belleville, ¿qué ha significado para vos? Es hermoso, siempre es lindo volver al club. Volver a estar con los familiares, con los amigos. Sí, todavía no los vi, pero en un ratito vienen. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, mucha suerte en este deporte que estás practicando. Muchas gracias. Que para nosotros es una parte del club que viene a visitar nuestra ciudad y nosotros queremos mostrar lo que para nosotros Boca es en el interior, digamos. La gente sorprendida, ¿no?, de que tengan estas instalaciones aquí en la ciudad de Belleville. Sí, últimamente lo venimos, está llegando mucha gente nueva que a lo mejor no sabía que estamos acá al frente de la escuela de Nauquén, ubicados, y la mayoría de la gente que va llegando siempre se va sorprendiendo un poquito de lo que logramos. Para nosotros es un logro enorme tener un salón donde podemos compartir los partidos, podemos hacer actividades sociales, bueno, en este caso poder recibir y acompañar al equipo de Boca. ¿Preparándose para estar en el Kempes el martes? Estamos en el Kempes el martes, tenemos una semana bastante cargadita, bastante feliz para todo el pueblo sanense, pero ya estamos preparándonos de vuelta para el martes, jugamos en Kempes, así que ya seguramente estamos organizando todo lo que es entrada y ubicaciones para los socios y retirar los tickets, digamos, para que vayan al partido. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Son, digamos, te guían a los socios, a la gente que quiera ir, los ayudan para tratar de sacar la entrada? Sí, nosotros en particular siempre a los socios, el club nos da un remanente para los socios, no es para todos los socios, siempre hay una limitación. Y en el resto tratamos de acompañar a la gente que no es socia, indicarle cómo retirar la entrada. Hoy a la tarde se retira de vuelta de entrada para los socios. Ayer se retiraron para los que no eran socios, así que hoy vamos a estar retirando de vuelta de entrada por la página y los que resten seguramente nosotros vemos si con el apoyo del club podemos tener la entrada para que todos los belvirenses puedan estar en la cancha.